Bueno, hoy he quedado con un pescador que yo creo que tiene mucho que decirme. Dicen que ha vivido mil anécdotas. Igual tengo suerte y me cuenta alguna. Además, dicen de él que es muy buena persona. Muy buena. Pregunto por don José Guirrillo. El mismo. ¿Me permite? Sí, hombre, está en su casa. ¿Por qué no? A ver si no me mato aquí. No. ¿Qué tal, don José? Pues muy bien. Así que aquí estamos para cuando quiera. Es lo que hay. Bueno, don José. Dígame. 69 años. Sí. Y sí. Siempre va. Sí, sí, ya lo veo. Ya lo veo que está en forma. ¿Eh? Ya lo veo que está en forma. Y pescando, me dijo, desde los 5. Sí. Bueno, no siempre, pero en verano, que era cuando las vacaciones y eso, empecé a los 5 años yo. ¿Y qué hacía con 5 años en la pesca? Me gustaba. Iba no más que a darle fuelle a los perdomales. ¿Eh? ¿Mm? O sea que eso casi que nació con la pesca, ¿no? ¿Eh? Parece que el viejo no quería, pero yo qué hacía. Como yo bajaba sin proponer, pues yo trabajaba con un tal José Denis, que trabajaba en un poco que se llamaba el Mogán, que era de Virginari. Ok. Entonces yo bajaba con él para abajo. Entonces como el patrón de aquel barco tenía que dar el horario a él, yo oía. Y yo me bajaba un rato antes que él, y me escondía en el salvavidas. Y cuando me veía allá afuera. ¿Sí? Ya no, podía, no me podía hacer nada. ¿Mucha bronca o no? Nada. ¿No? No, porque aunque mucha gente me quiera, yo no iba a mirar para atrás. Sí. Siempre lo mismo. ¿Sí? Dígame una cosa, ¿por qué le dicen el Guirrillo? Pues no sé. Hombre, alguien le habrá dicho por qué, ¿no? Ese apodo se lo puso un tal Antonio, que le decían el Pillón, a mi hermano Jan. Y después mi hermano ya no lo abandonaron y me lo pusieron a mí. O sea que es metido entre la familia. Bueno, sí. Porque claro, porque ahora ese muchacho, ese muchacho es cuñado de mi hermano. Pero es que ahora también a sus hijos, a Iván también le dicen el Guirrillo. El Guirrillo, O sea que la familia al final se quedó, adoptó el apodo, le molesta. Sí, en casi todos, pero en casi todos los pueblos hay Guirre, ¿eh? Sí. Te vas al Pajá. También hay guirres ahí. ¿Sí? Sí, se llama uno que se llama Cristóbal, Don Manolo y Juan. ¿Sí? Y en el apuro también otros primos de ellos se los sabían. ¿También? ¿Pero a usted le molesta que le digan eso? A mí no, que me lo puse como me lo quito. Además, es que vienen aquí y preguntan por José Llobel. No, no, nadie le contesta porque no. A mí me llamó la atención su apellido, Llobel. ¿Eh? ¿De dónde viene eso? Valencia. ¿Sí? Mi bisabuelo es valenciano. ¿Bisabuelo? ¿Sí? Pues usted nació en Mogán. Sí. Todos mis hermanos, todos nacimos aquí. O sea, ¿tiene raíz entonces valenciana? Ese apellido es valenciano. Bueno, cuénteme una cosa, don José. Pescador. Claro, ahora estamos sentados en un barco de estos. Sí. Esto para ustedes, cuando ustedes pescaban, esto es casi que un crucero. ¿No? Sí. Porque antes,
Antes los barcos era otra cosa. He estado con las mujeres por ahí estos días que era todo a remo. Sí, yo jalé por remo yo. ¿Sí? ¿Eh? Eso tiene que ser duro de narices, ¿no? Y no era duro porque estábamos hechos a eso. Pero estábamos como correa. Ejercicio sí, por sí, 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 sí. No tenía que ir al gimnasio. No tenía que ir al gimnasio nunca. Sí, sí. Pero es duro, ¿no? El tema sí. De la pesca. La pesca es dura. Hoy es dura. Yo me imagino en aquella época. ¿No? Hoy lo más duro es el poco tonelaje que te dan coger. Sí, claro. Te están dando nada más que miseria. Claro. Pero sí, ¿Qué tendríamos que hacer para que se acabara? Para que se acabara todo ese tema y que se pudiera trabajar, que quisiera trabajar, el que quisiera pescar y dejarnos de tanta bobería. Ahora mismo hay fuera un montón de atún rojo. Porque dicen que están intenciones, son mentiras, como dicen los costeros. Está en aumento. Que no vengan con historia. Lo que pasa es que se lo están dando tonelajes a la gran superficie. No tiene más puesta que eso, porque ahora mismo hay montones de barcos ya. Los que le tocan. Ya tienen el cupo. ¿Ya? Y el pescado ahí, y ahora que a vivir el cuento, porque no hay otra pesca. O sea, ahora mismo hay mucho atún rojo ahí fuera. La más llena, para terminar el cuento, eso, la más está llena, según dice el compañero, está llena. Pero hay otro cojo. Tiene que ser triste, ¿no? Triste. Yo no busqué ya estoy retirado, pero dice los dos perros que están trabajando, mira, los dos para el camarada ahí. No hay derecho, no hay justicia de estación. Sí. Antes, yo me acuerdo en la época de Franco, por ejemplo, nunca se prohibió coger pescado y la nación era más chica, menos habitantes, ¿no? Ahí no había tope ninguno, hay que ir para tierra. Ahora, existe. Mala cosa, ¿no? Hombre, imagínate los pobres que tienen viviendo en alquiler o... O que tenga hipoteca. ¿De qué pasa? ¿De esto se vive? Sí. ¿Pero se vive para uno vivir desahogadamente? ¿O? Ahora no. Tristemente, desde hace 2 años para acá, no. ¿Con el tema de los cupos? Claro. Porque hasta el norte, que es el atún rojo, es el atún blanco. Y el atún normal también tiene tope. A todos lo pusieron tope. Pero a las pescas bajuras, a los de bajura, a los grandes no. Y eso es la ley para todos iguales. Dígame una cosa, don José, ¿cómo es coger un atún de 500 kilos a caña? No, se pega con la caña a veces. Bueno, los deportivos tienen unos carretes de cuestión que son de sentimiento, pero nosotros para un carrete de esos pérdida, a nosotros no, a los profesionales ahora, por ejemplo, yo soy deportivo. No, usted me dice que salimos ahora con este barco. ¿Cómo escoger un atún de 500 kilos? Es fácil. No, bueno, fácil, que... fácil para usted. Mira, esa baraña que está ahí, se le pone el empate. Y después por detrás se ponen dos balizas de estas. Y cuando se pegue, suelta. Sí. Y tira la boya, no te comprometas a coger eso a las manos. Y ya... Eso se hace cargo de cansar. Pero siempre, pues hay que jalar, ¿no? Después, ¿sí? Cuando se ve que está la boya ya bien abollada, se tira por eso. Hoy en día, antes no. Antes era... No existía eso. O sea, no se inventó. Y era a pulso. Y después encima traer el barco a remo. Lo que pasa es que antiguamente no se veía esos bichos por ahí. ¿No? Y si se veía y se pegaba... Se llevaba la prevención porque no sabíamos los pescados que había. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Claro? Yo ahora mismo era un chiquillo, no tenía todavía las ideas claras, pero yo me imagino que los pescados... Pero ahora todos los barcos vienen y saben dónde hay un barco, un banco de pescado. ¿Cómo se hacía antes? Las pardelas. Te lo llevaban por las pardelas. Y eso era en verano y en invierno por la gaviota. ¿Y qué hacía la gaviota? Y donde estaba, la gaviota había pescado visto. La pardela no, la pardela lucha. Pero la gaviota no, la gaviota va enseguida a tiro hecho. ¿Y por eso ustedes se guiaban? Claro, pues siempre teníamos que estar al tanto antes de declarar el día, porque ellas según estuviera la pesca, se levantaban de madrugada y pegaban hasta donde estaba la pesca. Y con el olfato. Un día suyo normal de pesca, ¿a qué hora empezaba?
No, el marinero. ¿A qué hora salían? Eso depende, vamos salíamos a la prima, eso depende de la luna. Y ves la carnada, si da lata tienes que madrugar más. O sea, sales de la prima y si la coges temprano, a lo mejor vienes para tierra. Siempre y cuando usted la pesca aquí cerca. ¿Pero la prima qué es? Al oscurecer. Ah, es que yo no soy pescador. Yo estoy aprendiendo. No, ya. Yo estoy aprendiendo. Los marineros se me nota, oye, se me nota mucho. Se me nota mucho que no tengo ni idea. Un poco, sí. Vale. ¿A primera hora de la mañana entonces es mejor o no? Sí. Siempre que estén en la pesca al alba. ¿Sí? ¿Porque los cogen durmiendo o qué? ¿Sí? A veces sí. Los cogen un carabó. A veces nosotros mismos, a mí mismo me ha pasado que las muelas de muerto decimos nosotros que las muelas es una manta, ¿no? Y duerme allí un caracol así, y despacito allí, pero ya en barco, ¿no? Y déjalo quieto y espera que calara el día para poder coger. Pues se ponen a la sombra. Bueno, y ahora que ya no sale, o si sale todavía a pescar algo. Yo. Sí, yo tengo una lancha para allí, claro. Si no yo me muero de rabia aquí de tierra como para palmero, claro, sí. El gusanillo. O sea, ¿tienen que salir? Yo, pues yo salgo. ¿Sabes? No siempre. Porque claro, luego con esto también tengo tres genios aquí atrás. Pero sí, yo voy a coger pescado conmigo en la lanchita. Sí. ¿Y pesca todavía? Claro. Ahora hay carrete eléctrico, ahora con las manos nada. Ahora. Ahora apretamos un botón. Que trabaja en las máquinas. Sí, ahora sí. ¿Vienen muchos pescadores de los nuevos, de los de ahora, a pedirle consejo? Hay algunos que todavía me piden, sí. ¿Sí? ¿Y le da bueno o los van engañando para que no se lleven adelante? Ahora no, ya no. ¿No? ¿Ya no hay trucos de eso? No. Bueno, no sé si los harán los de ahora. ¿Usted no? No. Le voy a pasar... hemos estado preguntando por usted estos días en el pueblo. Yo la verdad que me he llevado una sorpresa agradable, porque el denominador común de los que hablan de usted es que dicen que es muy buena persona. ¿Se considera buena persona? Yo sí. ¿Qué es mejor persona que pescador o mejor pescador que persona? No, mejor persona que pescador. ¿Sí? Voy a ver si conoce lo que tengo por aquí. La primera persona que le voy a poner que me ha hablado usted es esta persona, a ver si la conoce. Esto es una pregunta que le hizo, pero yo voy a ponerle esta otra. Es hablando de usted. Que yo pienso, ¿no? Que es un buen marido, un buen novio, es un buen marido y un buen padre. Y un gran luchador. Y bueno, y llevo con él toda la vida, desde que tenía 15 años, y hemos pasado cosas malas, y hemos salido, y así estamos. Volvería a casarme con él. 30 veces que hubiera tenido que casarme, me hubiera casado con él. ¿Cuántos años llevan entre casados? Bueno, nosotros casamos los enterros francos en el 75. ¿Eh? Por eso me acuerdo de él. ¿Eh? Porque ese atraflán que dice, el vivo al bollo y el muerto al hoyo, ¿no? Pero que le diga una mujer a un hombre, me volvería a casar con él. Ojalá todo el mundo pudiera decir lo mismo, ¿no? Hombre, hay carretones. Sí. Antes me dijo, cuando estábamos oyendo, me dijo, estoy vivo gracias a ella. Sí. ¿Por qué? Porque lo que me dio a mí, si es por el día, no estuviera aquí. Porque a mí me dio el trombo por buná en mi casa. No tener sidrón para la pierna, cuando me dieron el alta, me di un choque. ¿Y si es con el día? Porque en el día está mi mujer arriba en lo alto, haciendo que me guíe siguiendo a la madre. Y lo que me dio fue por la noche. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que le dio? ¿Perdió la pierna? Eso fue un millón antes. ¿Sí? Es que cuando me dieron el alta, la pierna fue por la situación de la sangre. ¿Sí? Pero porque me pusieron dos bye-bye y no, ninguno eso funcionaba. Que entonces cuando me pusieron el último, se lo dije yo al doctor Díaz, se llamaba el cirujano, que afilara los cuchillos porque yo no podía vivir así, ¿sabes? Dice, no, vamos a ponerte otra vez y ponerte unas mangueras nuevas, bueno, haga lo que quiera. Y no funcionó. Entonces tuvieron que amputarla, pero ¿qué pasó? Que cuando me dieron el alta, no me dieron el citro y se fue acumulando, eso me dio fibonacci. ¿Eh?
¿Qué edad tenía? Eso hace 7 años. Y de eso el 80% se van para el piso. ¿Y ha aprendido a vivir con eso? Sí. ¿Qué le diría a todas estas personas que pierden una pierna, se bajona? ¿Qué le diría? No, no, que no den marcha atrás, que al frente. Porque el problema es esto, yo hasta que no tenga mínimo 10, 12 años de amputarme las piernas, porque el problema de esto es que te dan el mismo fantasma que le llaman. Y te dan los dolores como si la tuviera. Igual, te doblas todo. Y yo siempre a todos les doy consejos, todo lo que me pregunto y tal, ¿sabes? Para la familia. Digo, que no se venga atrás, que le cante. Porque a mí la primera vez, el primer día que me la amputaron, vino la doctora de la unidad del dolor. Y claro, me vimos yo haciendo así. Dice, ¿qué hace? Digo, yo cantando a los secretos que están ahí. Dice, ¿cómo? ¿Quién le dijo eso? Digo, los colegas. Dice, ¿se le quita? Digo, ahí está entretenido. De verdad que sí. O sea, buena persona y encima con buen humor. Claro, es que si no, no te pueden venir atrás. Le voy a poner a otra mujer. ¿Otra? También con unos cuantos añitos. ¿Se imagina quién? No sé, usted, le dije antes que me engañaron. Era el mi suegra. Más bueno que el mundo. Y trabajador. Sí me gusta, más que ella. No, a mí no me gustó, es que te hicieron novio. Sí, feliz. Ella sí más feliz que porque ella salía a la fiesta y yo le decía, José, pero mira que Ramón se fue con Juanillo. Es verdad. A estar una parranda por ahí. Dice, déjela que pierda, que ella que se divierta. Déjela, que ella no le pasó nada. Ella tiene 94 años. Sí, la conocí el otro día, sí. Me habló muy bien de usted también. ¿Qué está, mirándome la chuleta o qué? No. ¿Se va a copiar o algo? No, que va, yo no sé de eso. Yo pego con mi anzuelo, tú pescas con el tuyo. Estamos de acuerdo. Me quedo con eso, ¿eh? Yo voy a pescar con el mío. Sí. Estamos de acuerdo. A ver si conoce... vamos a irnos con un varón. ¿Cómo? Con un varón. Hombre. ¿Qué? Hombre. ¿Qué quieres que te diga de mi padre? Que es la mejor persona del mundo. Que padre como ese no hay ninguno. Que me ha enseñado todo lo que sé pescar y ahí vamos tirando para adelante. Que pescador como ese no he visto ninguno. Y no sé si lo habrá visto alguna vez. Que no sé, no hay palabras para definir a mi padre. No hay palabras. O por lo menos yo no las encuentro. Hace años. Hace muchos años que se lo merece. Y la verdad que le agradezco tanto a Televisión Mogán como al Ayuntamiento este detalle. Se lo agradezco con toda el alma. ¿Su hijo? Sí. Él ha sido el que me ha echado un cable para que yo pesque con mi anzuelo. También empezó chiquitito. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Lo que pasa es que como yo pasé por él, yo quería más que fuera a la escuela. Que no pasara por donde pasé yo. O sea, que usted ahora mismo, ¿qué le aconsejaría a alguien que está pensando? ¿Me formo, voy al colegio o me voy a pescar? Primero, en primer lugar, antes, los que querían ser marineros, íbamos a la madre que éramos chiquititos, como te dije. Desde que éramos pequeñitos, era la escuela nuestra, el pescador, es el barco. El barco. Ahora no, sí, ahora sí, no te pagan, hay veces que te pagan los cursos o algo así, pero es que el que me enseña a mí a ser marinero no tiene ni idea de lo que es el mar. Sí. Por eso en vacaciones deberían dejar que los niños vayan con los padres en el barco, para que sepan lo que es pescar. Y que no se pierda esto. Claro, es que pues, se está yendo para atrás por eso mismo. La mayoría de los barcos aquí están yendo de dos en dos, en cabo al codo. Pues claro, es que la juventud, es que los mayagas también estudiando, curso aquí, curso arriba. Pues, hombre, estudiar es bueno, ¿eh? Claro. Estudiar es bueno. Sí, y esto es muy duro. Esto es duro. La generación de ustedes vivió cosas que la generación actual yo creo que no es capaz de vivirla. No, mayormente no, pero por lo que te comenté antes.
mucho abuso. Después va, coge cuatro pescados y cuando ahora te conté descuentan dos. Claro, Hacienda mismo, la seguridad social, ¿tú sabes cómo está la seguridad social? Sí, sí, sí. El banco que manejó, venga, 300 y pico me euros. Mí, sí. ¿Eh? Sí. 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 Se paga más impuestos que otra cosa, eso creo. Sí, sí. Y me dice, pagarle. Sí, muchos dicen, no, pero ¿cuánto cogiste? ¿Cómo que cuánto cogí? Es que lo trabajé, por eso lo cogí. Yo he llegado a pagar hasta 3.000 euros trimestrales a la Hacienda. Eso que tiene el capítulo aparte, ¿eh? Ya, ya, para que mami. Yo lo que estoy viendo es que usted me está tratando de llevar mi anzuelo al tema político. No, vamos a dejarlo ya. Yo creo que sí. Eso yo creo que anda, no, que anda, pues, me está llevando la tumba. Entonces Dios lo libre. No, es porque eso me duele. Sí, estamos eso a mí ahora mismo, yo cobro casi 1.400 euros todos los meses. Pero es, a mí me está doliendo que muchos marineros lo que están haciendo los marineros. Por Dios santo. Tengo otro testimonio por aquí, creo que también la conoce. Mi padre es ejemplar y un modelo a seguir siempre, trabajador, luchador, un poco reservado, pero ha sido un gran padre en todos los aspectos, vamos. Siempre ha estado al pie del cañón. Una persona que lo quieren en todas partes, o sea, a pesar de ser una persona que no habla mucho, no esto, pero querido por todo el mundo, ya desde que estaba, cuando iba a la pesca, todo el mundo siempre lo llamaba, mira, José, en tal sitio hay pescado de todas las islas, querido por todo el mundo. Mi padre no sé, un ejemplo a seguir. No solamente lo digo yo como hija, que para mí es un gran orgullo, sino todo el que lo conoce. ¿De ella qué me dice? Es verdad. Es verdad. Pero estamos en casa de Tenerife, de Lanzarote, de otro sitio me llamaban. Si había pesca para allí. No era este barco, yo tenía el otro. Otro más grande que este. Y siempre. Pero claro que yo sí también hacía lo mismo, ¿no? Tengo alguna que otra sorpresa más, ¿eh? Ya, como habrá visto, hemos hecho los deberes estos días. Como este no lo he tenido yo nunca. ¿No? ¿Siguen más todavía? Pues me alegro mucho que esta no. sea... Yo lo que pretendo es que esta sea especial para usted. Pues ya va siendo ya. Mi padre me parece una persona admirable, tanto en su trabajo como en su crecimiento personal. Me parece una gran persona como padre y una gran persona en sí, por su forma de ser. Aunque no tenga mucha comunicación así como él para expresarnos lo que sentimos, pero yo sé que él me quiere mucho y él sabe que yo lo quiero mucho. Ha sido el mejor padre, yo no me puedo quejar. Nunca ha puesto ninguna barrera y bien. No, la pusiste ya. A todo. Sí, claro. A toda la flota, ¿no? Claro, como tiene que ser. Claro, yo quiero que esto sea... Está guapo. Esto sabe que es un reconocimiento que le va a hacer el Ayuntamiento de Mogán con motivo de la Feria de Atún. Y yo creo que esto, quiero que esto sea un buen recuerdo para usted. Si lo, seguro que si lo conseguimos, ya seguro, hemos cobrado. Seguro que lo va a hacer. Tengo más cosas, ¿eh? A yo ver no si trabajo. Conoce... Que yo no trabajo, ¿eh? ¿No? No, sigue ya. Estamos aquí esta mañana. No hay problema, yo estoy a gusto, ¿eh? Pues nada. Ah, Miguel Ángel. José Llobet Artiles, más conocido como El Guirrillo, pues excelente persona, excelente pescador. Y la verdad que durante el tiempo que hemos trabajado tanto en esta cofradía como en las pescas que ha hecho, pues excelente persona y buen trabajador. Y, él ha estado siempre aquí en la cofradía. Positivamente todo hay que decirte. El secretario de la cofradía de Playa Mahón. Sí. Voy a buscarle alguna más que tengo por aquí. Después vienen preguntas, ¿eh? Cuidado, que algunas de las preguntas que le van a hacer son de examen. Bueno, pues a mira. José lo conozco hace bastantes años, desde que tenía su barco La Escala. Y bueno, se ha jubilado, ha sido siempre un profesional, para mí una buena persona, un buen pescador. Eso es lo que puedo decir de... Padre de un gran amigo mío. De Guirrillo, como es conocido. Qué buena gente también, Ricardo. Poco más, se ha retirado por problemas de salud. Y bueno, yo creo que si no había estado todavía pescando, da igual la edad que tenga, porque él lleva la sangre eso como lo llevo yo, el tema de la pesca. ¿Qué le parece lo de los testimonios? Lo que le han dicho. No, mire que he intentado buscar a alguien que me diga algo malo de usted.
¿Cómo era yo? Algo malo. No, no, no era un mataperro, no lo consigo. No lo tengo. ¿No? No. ¿Cómo se consigue eso? Pues, pasándote bien, ¿no? Sí, pero hay días que uno... Fíjate, a mí, o sea, que antes los viejos le daban leña, mi padre nunca me llegó a tocar a mí. ¿Nunca? No, ¿y sabes por qué era? Porque yo cuando lo veía que me miraba hacia el rabo del ojo, ya... Pero nunca, 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 no. Vamos con las preguntas. A ver si es capaz de contestármelas bien. Vamos a ver. Vale. Esta primera. Mira lo que le pregunta a esta señora. ¿Que si me sigue queriendo como cuando éramos jóvenes? Sí. ¿Ni siquiera lo ha dudado? No, te lo dije antes. ¿Cómo pues? ¿Es la que me salvó, es la que me salvó la vida? ¿Voy a decirle que no? No, que va. Siempre. Otra. Papá, ¿cómo me ves como pescador? Bien, de maravilla. ¿Buen pescador? Sí. ¿O es amor de padre? Hombre, de talamo tal estilla. Sí, pero bueno. Sí. Me gustaría saber qué piensa qué piensa mi padre de mí como hija. Hombre, que es una maravilla. Sí. Tengo que reconocerle que conocí a su familia estos días y me ha encantado. Tiene usted una familia de hermosa. Verdad, de verdad que sí. Hermosa. Sí. Bastante me ayudaron, con todo lo que yo sufrí. Sí. Bueno, para eso están también, ¿no? O sea, usted me imagino que también los habrá ayudado. Hombre, a ellos en un momento determinado. Ahí está el detalle. Sí. ¿Con esto cobra? ¿Yo? Diciéndole todo esto que le están diciendo, ¿usted se siente querido, pagado? Querido, sí. ¿Pagado no? Querido. Hombre, pagado el esfuerzo. Sí, ya, ya. Bien, voy a ir con alguna más, ¿vale? Pregunta, pues... Es que sinceramente no... Yo creo que siempre ha estado a la altura como padre y como todo. Entonces, nosotros será porque somos el mismo horóscopo, no sé. Nos entendemos muy bien. O sea, no hace falta hablar, sino estar. Y evidentemente, aunque no le haga ninguna pregunta, porque sinceramente no sé qué pregunta podría hacerle, sí decirle que lo quiero muchísimo y que muchísimas gracias y que gracias por los valores que nos han inculcado tanto a mí como a mis hermanos y que es un gran padre. Y una gran hija. Llorar no se lo voy a cobrar. No, ya. Pero que sale sin querer. Bueno, eso es bueno. Sí. Eso quiere decir que estamos vivos. Sí. ¿Qué piensa de ella como hija? Bienísimo. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, me quedan dos. Que yo creo que le quieren preguntar alguna cosilla. Que la verdad que... ¿Cómo se ha aguantado tanto tiempo en la mar? Yo sé que es porque le gusta. Y que eso lo lleva en la sangre. Esa es mi pregunta. Hombre, para el gusanillo. ¿Qué? El gusanillo, que debido a eso... Bueno, al año de amputarme a mí la pierna, compré la lancha. Para poder salir. Pero sí, para poder subir sobre todo, ¿no? Sí. Para poder subir sobre todo al barco. Sí, es que yo... Por eso le dije a Puerto Mogán, cuando repartieron ahí el pantaná, que me diera la traque en una punta. Porque yo lo saco de la traque y la arrimo así, a la punta del pantaná, para allá la pierna adentro. ¿Y que va solo? No, un hermano. ¿Que va a pescar con usted? Sí. Uh-huh. Bueno, me queda otra pregunta más. Sí, hombre. Aquí no hay... El día largo. ¿Este? Le haría una pregunta, él es unos años mayor que yo. La pregunta es, ¿qué opina él de cómo están siendo estos años, a lo que dije antes, ¿no? De esta anomalía en la llegada del pescado, más tarde, más temprano, menos, más, a ver si él, pues también por su experiencia, ¿no? Me podría aportar algo, ¿no? Porque a veces yo llevo ya 43 años y a veces pues no tengo respuestas para este... Bueno, lo típico sería el cambio climático, ¿no? Pero tampoco nos vamos a juzgar siempre en el cambio climático. Yo creo que hay otros factores, ¿no? Como son la pesca industrial desorbitada que hay, ¿no? Que eso está afectando mucho, sobre todo la colocación de objetos más conocidos como FAST, que eso lo que hace es que frena que los túnidos no suban de la costa africana hacia Canarias. Pero pienso, esa es la pregunta que yo le haría a José. Pues yo creo que para mí es debido al cambio climático. Sí. Porque hay veces que antes cuando estaba todo el clima bien, acá para los sonidos.
La pesca siempre se venía, cuando venía, estaba pegada a la sierra, ¿no? Y ya se llama lo que dice unos años, que está pasando, pasa muy al oeste de la sierra. Sí. Y es ¿usted cree debido, que... debido a las aguas. En la temperatura? Sí. Claro, escapó la temperatura. Por eso siempre dice, cuando, antes cuando salíamos, miramos siempre cuando se da, porque eso está por bolsas, ¿no? Donde vemos que estaba la temperatura buena para la tuya, eso, pues por ahí damos a puerta, a uno y a otro. O sea, y ahora el pescado está más lejos. No, lleva 2 años cada vez que ha pasado. Pero claro, ahora el que está es el atún rojo, pero mientras esté ese pescado por ahí, el pequeño, el atún y el barrilote y eso, no, no se arrima. Huye, claro, huye del grande. Pero la pregunta esa que dice Richa es por eso. Digo yo, ¿no? Por mí es por eso. Se la voy a trasladar a Richa. Sí. Para que vea lo que dice un pescador con años de experiencia. Porque, hombre, empezar desde los 5 años, don José, tiene tela, ¿eh? Podrá haber tenido anécdotas a millones dentro de un barco. Sí. ¿Se acuerda de alguna en especial? Esa misma cuando tenía los 5 años. Los cabrones de los marineros, ¿qué hacía? Cuando estaban jameando por las caballas, me tiraban encima dentro del barquillo con las caballas. Que yo llegaba aquí a mi casa todo lleno de escamas. Bueno. Me ha quedado hablar de... Antes vi por ahí un perrillo. ¿Qué es, perro o perra? El macho, como dueño. Sí. Antes me decía que se crió con usted en el barco. Sí. Y está igual que yo, desmartelado, como decimos. Mira, sí. Cuando pequeño se cayó de la cama abajo, como yo, tiene una placa aquí en la pierna izquierda. Sí. Sí. Y ahí más allá me lo cogió un taxi. Y esta cadera aquí la tiene fuera y no se puede operar porque está picado el corazón. ¿Eh? Por eso no lo operé. ¿Le tiene cariño especial? Sí, hombre. Es el mejor amigo del hombre. ¿Eh? Sí. Sí. Hombre, también porque bueno, no contestas, ¿no? Aparte de la mujer que se te quiere, claro. Ya. No vayamos a fastidiar esto a última hora. No vayamos a fastidiar esto a última hora. Que vaya usted para arriba para su casa y no lo dejen entrar. No. Dígame una cosa, y ya termino, no le quito más tiempo. No me lo está robando. No. ¿Qué le parece que el Ayuntamiento de Mogán haya tenido el detalle de reconocerle su trayectoria como pescador en la Feria de la Tuna? Hombre, es una cosa muy bonita. ¿Y ya misma? ¿Lo considera justo? Sí. Y todos los años voy a hacerlo igual. A diferentes pescadores. A diferentes pescadores, sí. Esa es la idea, ¿no? Claro, pues así está todo el mundo contento. Sí. Don José, ha sido un auténtico placer. Lo mismo le digo. Me alegro haberlo conocido. Y cuando quiera, aquí estamos. Sí, muy bien. Mira, ahí está el amigo. Mira, aquí está el Rocky. Ahí está el amigo. Ahí está el amigo. Ven. Ven por aquí. Ven, que tiene el estilo de la cámara. Poco caso le hace, ¿eh? Pero los años. Oye, se le va el Romeo. Sí. El Romeo sabe cuál es, ¿no? Sí. De eso sí entiendo. Sí, eso ya. No es de pescadores. Sí, eso también de la gente de tierra, ¿eh? Sí.